les va? Bienvenidos a compartir una nueva edición de Info 3. Por fin llegó el bendito viernes. ¿Cómo le va, Meli? ¿Cómo está, Daniel? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Preparada para el fin de semana? Sí, claro. Hace frío, me parece, el fin de semana. Ay, ay, ay. Estamos ubicados en la plazoleta del barrio Tiro, la plazoleta Tolentino Tello Farías. Hoy, aquí cerquita, muy cerquita de este lugar, hubo un accidente de tránsito. Vemos las imágenes y les voy contando. En la jornada de hoy, María Andrada, del barrio Tiro, y se trasladaba con un menor en una bicicleta y fueron investidas por Luis Mercado en una moto, Luis de 21 años. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, pero bueno, el susto fue momentáneo en ese preciso momento, ¿no? Muy tempranito, la jornada de hoy, accidente en el barrio Tiro. Continuamos con la información que tiene que ver con actividad que se va a cumplimentar la próxima semana. A partir del 2 de julio, Feria del Libro, Meli. Dialogamos con Oscar Vega y nos cuenta qué es lo que va a pasar. Sí, efectivamente estamos con todos los últimos detalles para lo que va a ser la octava edición de la Feria del Libro Chamical 2014, bajo el lema Más Libros, Más Libres. Recordemos que el lema del año pasado fue Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Como una continuación de ese lema, este año es Más Libros, Más Libres. Y con la temática de las tres noches, ¿no? Como siempre. Exactamente. ¿Los días serían, secretario? Sí, 2, 3 y 4 de julio, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, en la Escuela EP, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Va a volver a ser elegidos nuevamente lo que es la Escuela EP para realizar esta Feria del Libro como fue el año pasado, ¿no? Sí, efectivamente se eligió esta institución educativa por la moderna infraestructura que tiene, el lugar está impecable, tenemos el barrio industrial que está al lado para poder estacionar y bueno, que sea más fluida la concurrencia y bueno, tengan el espacio suficiente para poder asistir a esta nueva feria, ¿no? Exactamente. Secretario, ¿con qué se puede encontrar la gente en esta edición? Recordemos, la edición del año pasado fue excepcional. ¿Con qué se va a encontrar este año en lo que va a ser esta octava? Sí, el contenido de esta feria de este año va a ser mucho más grande, más editoriales, tenemos la sala de cine y teatro que no la tuvimos el año pasado, viene un chef muy, muy conocido a cocinar en vivo y en directo desde la Feria del Libro, nuestra Feria del Libro, presentaciones de libros de autores nuestros, chamicalense, de la provincia. Tenemos la muestra pictórica y fotográfica de la Secretaría de Cultura de la provincia, a la cual agradecemos, ¿no? Obviamente todo lo que nos está aportando desde provincia. Y realmente, como dice usted, mucha sorpresa en este año, si Dios quiere. Exactamente. Esperemos, la concurrencia de toda la gente, como ha sido el año pasado, seguramente este año va a ser un poquito más afluente lo que va a ser la gente que se va a llegar a lo que es la EPET número 1. Y por supuesto, como lo dice usted, se van a encontrar con muchas sorpresas, muchas, editoriales nuevas, muchos libros que la gente pueda comprar, algunos stand que podamos encontrar nuevos que también podrían brindar la venta de libros, sí. Más que todo para los chicos, porque los chicos son los que más hoy en día están llegándose a comprar y a pedirles a su papi. Efectivamente, justamente con estas tres noches temáticas que abarca todos los géneros literarios, hay sorpresa en cada noche, así que los chicos, la familia chamicalense toda, porque hay eventos para todas las edades, así que sí, va a estar muy, muy linda este año, si Dios quiere, más grande que lo del año pasado, ¿no? Exactamente, también el lugar, con ambiente cerrado, así que van a poder estar cómodos, con sillas y todo lo demás. Totalmente, tienen el living, que lo vimos el año pasado, más grande, porque nos dimos cuenta el año pasado de la magnitud y la cantidad de gente que quiso estar presente, así que va a ser mucho mejor y vamos por más, como siempre digo. Exactamente. Secretario, bueno,
Nada más que pedirle que nos reitere la invitación para la fecha que va a ser esta Feria del Libro, octava, y por supuesto darle las gracias, por como siempre, por informarnos y tenernos siempre informados de esto, de esta parte cultural que tiene Chamical. Sí, reiterarle a toda la comunidad de Chamical la invitación a esta octava edición de la Feria del Libro, Chamical 2014, los días 2, 3 y 4 de julio en la Escuela EPET, a partir de las 9 de la noche hasta las 12. Están todos invitados, todos los medios están invitados, toda la familia chamicalense que se prepare para lo que es nuestra fiesta de la cultura, los representantes de nuestra cultura y todos los eventos que se van a desarrollar durante estos 3 días. Así que quedan toda la ciudad de Chamical, de parte del señor Intendente Municipal, don Daniel Elías, de parte del secretario, juntamente con el secretario de Cultura y Educación, en mi persona, invitamos formalmente a toda la familia chamicalense a esta octava edición de la Feria del Libro Chamical 2014. Muchas gracias. Seguimos con cultura. En el día de ayer se vivió una jornada artístico-musical en el Salón Municipal por parte de la Organización de Música de la Escuela Polivalente de Arte, donde dialogamos con la profesora Mónica Ábalos y la profesora Nelly Dagüero. Esto nos cuentan. Una jornada artístico-musical que organiza la Escuela Polivalente de Arte, el Departamento de Música de la Escuela Polivalente de Arte. Se ha dado invitación a todas las escuelas secundarias de Chamical. Creemos que hasta ahora hemos tenido respuesta del Instituto Rusia Molina, que se va a presentar. Y la idea es una jornada de integración más que todo, en donde los chicos puedan demostrar lo que saben, ya sea en instrumento o en canto, en coro. Soltarse un poco, porque en verdad los chicos que hacen arte musical, muchas veces el hecho de no salir a la calle, de no demostrar ante la comunidad lo que saben, hace que les cueste un poquito más y no se suelten y se inhiban y tengan vergüenza. Entonces la idea es que pierdan esa vergüenza, que compartamos una jornada entre todos y que se escuchen entre ellos y aprendan a respetarse también. Exactamente, quizás esa jornada sirva como para ir buscando nuevos artistas, porque nuevos talentos aquí en Totalmente, sí, totalmente. Hoy vamos a tener solistas, masculinos y femeninos, y también instrumentistas. Son chicos de 13 años para arriba, así que sí, en verdad estamos muy contentos porque nos damos cuenta que los chicos cada vez más gustan de este arte, que es tan lindo. Y bueno, la profe por ahí nos puede contar alguna otra cosita. Bueno, profe, buenas tardes. Sí, su nombre. Buenas tardes, mi nombre es María Nelly Dagüero, soy profesora de la Escuela Polivalente del Departamento de Música. Y bueno, acá estamos contentos porque lo que queríamos justamente es lograr la integración y compartir con los chicos, que los chicos se suelten, estén más y el incentivo, porque hay muchos chicos que les gusta cantar y como que les cuesta, no se animan, entonces ahora se han empezado a unir con sus compañeros, entonces se armaron bandas musicales que en donde ellos comienzan a mostrar realmente lo que saben y que son muy capaces. Por eso es que la idea ahora es juntarnos y bueno, traer también a otros chicos que también de los talleres allá de la Escuela Polivalente, de talleres a la tarde, en donde puede ir cualquier chico o alguna persona que le guste el canto, la música, y ahí está el profesor José María, el profesor Adrián Rodríguez, que ellos dan clases de música. Bueno, estamos esperando que vengan también ellos también. Así que estamos contentos de estar con ellos acá compartiendo y acá van a surgir también nuevos valores, como dice usted, nuevos valores. Exactamente. Quizás también esta sea o se la puede tomar como la primera de varias jornadas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Sí, esa es la idea, de que comiencen a hacer este tipo de actividades, que ahora lo hacemos acá, pero también la idea es que lo hagamos ahí en la escuela, en nuestro lugar donde trabajamos, donde cada vez los chicos se sientan con más confianza en lo que hacen. Porque eso es el problema que tenemos, de que están con esa vergüenza, y son chiquitos. El tema es que son chiquitos, de 13, 14, 15 años, y hay que ayudarlos. Y bueno, la idea es que es un momento en donde los profesores de música creo que tenemos toda la fuerza, las ganas, para que comiencen los chicos a salir. Y bueno, y hacer más seguido. Y también cabe aclarar que desde la Escuela Polivalente de Arte se han adquirido varios instrumentos de música. Instrumentos como batería, guitarra, eléctrica, bajo, el piano, eléctrico, teclado, instrumentos de percusión. Eso también ha dado un empuje muy grande para que los chicos se entusiasmen.
Así que realmente agradecidísimos, bueno, a la directora que ha hecho las gestiones pertinentes para poder conseguir todos estos instrumentos. Y también a los padres y los chicos que confían en nosotros y nos mandan a la escuela para que les enseñemos un poquito de todo. Claro, porque también muchas veces los chicos quieren aprender otros instrumentos, están saliendo nuevas modas en lo que es el tipo de estilos de música, y quizás también eso les abre las puertas a los chicos para poder aprender otros géneros y otros tipos de estilos de música. Así como se va a ver hoy, que bueno, ellos van a cantar desde folclore hasta romántico, melódico. Entonces también lo que vos decís es cierto, y que las nuevas tecnologías ayudaron a que la música tenga una apertura diferente del mundo que vivimos hoy también. Exactamente. Profesoras, ¿le queda algo más por agregar? Sí, agregar algo importante. Sí. Por ahí el tema de ir adquiriendo instrumentos musicales es ahora. O sea, nosotros damos gracias a Dios de que tenemos los instrumentos. Por eso ahora lo que se va a escuchar y se va a apreciar. Y ahí es donde entra esta importancia de que nosotros en la escuela no teníamos instrumentos de viento, o sea, saxo, clarinete, trombones. Sino que comencemos a introducir eso, y bueno, hay profesores que han ido a la banda, y bueno, entre esos profesores vamos a ver cómo también introducimos ya la llegada de instrumentos de orquesta, de banda, entonces eso va abriendo el abanico de posibilidades de practicar la música de muchos géneros y estilos como se escucha, y ellos tengan la oportunidad de ponerlo en práctica. Exactamente, profesora. También dialogamos con alumnos que participaron de esta jornada y nos cuentan de su experiencia vivida. Nos encontramos con los jóvenes artistas, nuevos valores de aquí de Chamical. Bueno, primero y principal le vamos a preguntar sus nombres. Gonzalo González Sosa. Mercado Seila Soledad. Camila Eliana Morín. Ahumada Santiago. Roberto Daniel Mazantor. Bueno, coméntenos, chicos, cada uno nos va a comentar su estilo de música, lo que les gusta, y bueno, por supuesto, si alguno toca algún instrumento, también nos va a comentar lo que es la jornada del día de hoy. Coméntanos. Nosotros tocamos el folclore, tocamos juntos, Santiago y yo, y tocamos folclore. Exactamente. Bueno, coméntanos vos tu estilo de música y bueno, si tocas algún instrumento. Bueno, me gusta tocar melódico más que todo y latino, canciones alegres, así. Folclore más o menos. Por eso nomás canté una canción de Sam una vez, pero no canto folclore. Exactamente. Nosotros cantamos melódico y yo toco la guitarra. Sí, digamos, yo también toco la guitarra, pero personalmente más me gusta el folclore. Muy bien, estilos diferentes. ¿Todos de integrantes de la escuela polivalente? Sí. Bueno. Te recordamos que ahora puedes encontrar a Info3 en Facebook, Info3 con letras, y ahí encontrarás los links para acceder a YouTube y poder disfrutar este informativo. Bueno, ahora nos vamos a la pausa con una excelente voz de nuestra ciudad, Camila Molina, que nos interpreta esta canción.
En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papanicolaou, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el VPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el VPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si no usas casco, tenés un 30% más de probabilidades de morirte. El 62% de un accidentado en moto es un herido grave. El 68% de las lesiones en la cabeza son causa de muerte. El 27% muere al instante. Si usas casco, tenés un 39% menos de probabilidades de morir. Si usas casco, disminuís un 72% las probabilidades de sufrir un traumatismo cefálico grave. Si usas casco, tenés un 85% menos de probabilidades de sufrir lesiones graves. A 2 años de compromisos cumplidos, la Intendencia Daniel Elías continúa realizando obras que transforman a Chemecal en una gran ciudad. Viviendas. La gestión en políticas de vivienda e infraestructura, realizada por el gobierno provincial en forma conjunta con el municipio de nuestra ciudad de Chemecal, hizo y hace posible, durante su administración, el acceso a una vivienda digna por parte de las familias que realmente más lo necesitan. Para conseguirlo, existen programas que se efectúan bajo lógicas habitacionales, dedicados a la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas. Me imagino contenta, ¿no? Oh, es feliz, gracias, bueno, al gobernador de Madrefera, al intendente de Negrería, y a la, también los albañiles, a Marita, también a la viceintendente, estoy muy agradecido, un sueño logrado. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Se hizo el piso a toda la casa y bueno, y le agradecemos al señor intendente, a todos los que han trabajado y está muy lindo todo lo que han hecho.
agradezco muchísimo a todos. Estoy muy contento de la señorita María, el intendente, todo lo que hicieron en el trabajo acá. Estoy muy contento. Es un trabajo completo, ¿no? Sí, todo completo, todo. Completizo, grueso, fino. Estoy muy agradecido de todo. Dios quiera que la Virgen y la Virgen de Puerto, que ustedes lo apoyen al intendente para que él vea que hay gente muy humilde y pobre que necesita. Y Dios quiera que sigamos adelante entre todos. Todos lo vamos a apoyar. Estoy muy agradecido, muy contento. Municipalidad de Chamical. Intendencia Daniel Elías, una ciudad pujante en pleno desarrollo. Pasión de arrabal. Es lo que se puede decir de que fueron los juegos en la jornada de ayer en el Club Chamical Junior. Muchísima cantidad de chicos se hicieron presente en el Club Chamical Junior el Ministro de Desarrollo Social y el Intendente Municipal. Ellos dieron el puntapié inicial para que esto se llevara a cabo. Dialogamos y esto nos dicen. Se puede tildar ya de exitosos estas jornadas que tienen que ver con los jóvenes. El otro día muchos chicos en la capital de La Rioja, hay muchos chicos acá en Chamical, realmente importante, ¿no? No, y en eso también agradecer la participación del Intendente. En este caso a Nerito Elías, con mucho respeto, con mucho cariño, que nos ha acompañado. Hay un solo proyecto, hay un solo gobierno. Hoy tenemos que estar todos unidos. Uno como ministro, que sigue siendo intendente del interior, el mérito como intendente hoy en estos juegos, que es acompañar a la juventud. Tenemos que apoyar y acompañar a la juventud, porque estamos acompañando no tan solo el presente de la Rioja, sino el futuro de la Rioja. Entonces, ahí tenemos que estar todos unidos. Y esto más que una competencia, es una confraternidad entre los chicos de Chamical, de Olta, de Marquía, acompañando también desde el gobierno de la provincia, a su viaje de fin de curso y hoy fuerte apuesta del Negrito, también desde la municipalidad colaborando para el primer puesto. Esto también incentiva a los chicos a jugar, a divertirse y ganar y tener su curso para el viaje de fin de curso. ¿Sorprende la convocatoria, intendente? No, sin duda alguna. Nosotros sabemos ya más o menos de los eventos que hacen los muchachos de la juventud y sabemos de que siempre se ha convocado bastante gente, ¿no? Así que feliz por la mano que nos da Marcelo, que ya ha venido Marcelo hace 2 semanas atrás. Hoy ya está con respuesta, con algo lindo para los chicos, para nuestro departamento, con una parte de las cosas que se están trabajando, ¿no? Y como decíamos recién, por los otros medios, ¿no? Esto significa mucho para nosotros, no por el premio, sino por la unión y por las amistades que los chicos, la amistad que los chicos van a llevar de estos juegos, ¿no? Sin duda. Ministro, ha andado hace muy poquitos días por Buenos Aires, ¿novedades para la provincia? Bueno, el martes hemos estado con el ministro, con la doctora Alicia Wigner, informándole y también agradeciendo de todo lo que nos está mandando La Rioja, el programa, en asistencia, y también planteando la necesidad importante, lo que es en la capital de la provincia, la construcción y la creación de un centro de recuperación de adicciones. Es muy bueno, donde nos ha dado lo que es, donde ya estamos trabajando conjuntamente con Tere Madera, con Raúl Andaluz, que es el secretario de Adicciones. Vamos a hacer también otro programa que le hemos pedido, el acompañamiento a los comedores escolares con todo lo que es la cocina industrial, freezer, las ollas, vajillas, utensilios para 12.928
jóvenes y niños que comparten, que asistan a los comedores escolares, para que estemos proviendo de estas todas esas cosas. Realmente una jornada muy linda, un día muy provechoso en la capital federal. El día martes. Ministro, sea bienvenido a Chapical y muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, felicitarlo a Miguelito por todo lo que está haciendo y por supuesto más que con un ministro, cuenta con un colega y un compañero para seguir ayudando. Sin duda, y el compromiso para con la juventud. No, sin duda alguna. ¿No? Y agradecer a Daniel a través del medio local a los profesores que han acompañado a los chicos, ¿no? Es un buen gesto de ellos de acompañarlos y también participar en esta fiesta. Así que un saludo muy grande para toda la gente de nuestro departamento. Muchísimas gracias. Estos juegos que se realizaron en la jornada de ayer, bueno, han tenido unos premios realmente espectaculares. ¿Eh? La Escuela Provincial de Educación Técnica número 1, Monseñor Angelelli, se alzó con 10.000 pesos el primer premio. Segundo premio fue para la Escuela de Punta de los Llanos y el tercer premio para la Escuela de Patquía. O sea, 5.000 pesos para Punta de los Llanos y 3.000 para Patquía. Pero no terminó ahí nada más. Hubo una donación del Intendente Municipal de 10.000 pesos para aquella escuela que saliera primera. La EPET entonces se alzó con 20.000 pesos estos juegos estudiantiles. Hubo clase de aeróbic, ayer veíamos parte de la clase de aeróbic, pero hoy vamos a mostrarle la que vivimos nosotros en la tarde de la jornada de ayer con la presencia del ministro haciendo aeróbic. Esto pasaba. Electro, we bring the bass back. Techno, make it faster, harder. I'm addicted, make it louder. Hands up, motherfuckers everywhere. Hands up, motherfuckers that don't care. You want it, we got it. Put your hands up in the air. Asueto departamental originado por una ordenanza recordando a nuestros mártires, Carlos y Gabriel, cuando dialogamos con el concejal Neira, que nos brinda más detalles sobre esta ordenanza. Esto nos dice. Concejal Neira, bienvenido a Info 3. La consulta tiene que ver con un proyecto de ordenanza o una ordenanza que ha preparado usted que tiene que ver con el 18 de julio. Sí, buen día para vos, Daniel. ¿Cómo le va? Bienvenido. Para toda tu audiencia. Es una ordenanza, la trabajamos el año pasado, bien. Se llevó a efectivo, es para recordarla. Que está en vigencia el 18 de julio, el aniversario del asesinato de los curas Carlos y Gabriel, es un asunto departamental, es para pedir que se adhieran las otras instituciones de nuestro departamento. Generalmente las escuelas están de vacaciones. Exactamente. Pero queremos que se adhieran las otras instituciones, policía, salud, justicia, bancos. Bien. Que se adhieran a esta medida porque es un hecho trascendental para nuestro departamento. Que hoy casualmente estuvimos hablando con el párroco local, la trascendencia que tuvieron estos dos mártires de Chamical y que nosotros, como representante de la política del pueblo de nuestro departamento, tendríamos que seguir ampliar estas acciones porque ellos dieron la vida por los más humildes, por los que menos tienen, por los más necesitados. Perfecto, y esto también incita a que la gente acompañe esa jornada, exactamente, ¿no? Exactamente, pedimos que nos acompañe, es un momento de reflexión para que esto nunca más nos vuelva a suceder. Perfecto, una buena posibilidad para mantener viva la memoria. Exactamente, y en esto que estamos muy próximos a la sentencia del juicio de Monseñor Angelelli, que después de 30 años, y gracias a este gobierno y a esta política de derechos humanos, se está por llevar a efectivo algo que a los riojanos nos cala muy hondo y tendríamos que estar todos en ese día esperando la sentencia de Monseñor Angelelli. Ha sorprendido la información en las últimas horas que el Papa Francisco habría manifestado que sí había una carta de Monseñor Angelelli anunciando sobre las intenciones que se tenía de terminar con la vida del obispo, ¿no? Exactamente. No, ya se tenía prácticamente conocimiento de esa carta, existía, pero ahí donde vemos la famosa frase de ese gran poeta como es
León Gieco, donde dice, donde callaron las iglesias, donde callaron las inmortal iglesias. Tema, memoria. Sin duda, sin duda. Nos parece trascendental que en estos momentos se vuelvan a poner al tapete estos temas para que la memoria esté más colectiva que nunca, que no, nunca más volvamos a pasar por lo que pasamos. Perfecto, usted forma parte de una agrupación provincial y también nacional, ¿estarán acompañando el próximo 4 de julio la sentencia? Exactamente, bien. Más allá como agrupación, sino como ciudadanos de nuestro departamento y como riojanos, que le debemos honrar a la memoria de Monseñor Angela, que hizo tanto por nuestra provincia. José Caldera, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Dani, y un saludo para su audiencia. Te recordamos que puedes encontrar a Info 3 en Facebook, Info 3 con letra, y ahí encontrarás el link para acceder a YouTube y poder disfrutar este informativo. De esta manera nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Info 3. A 2 años de compromisos cumplidos, la Intendencia Daniel Elías continúa realizando obras que transforman a Chemical en una gran ciudad. Viviendas. La gestión en políticas de vivienda e infraestructura, realizada por el gobierno provincial en forma conjunta con el municipio de nuestra ciudad de Chemical, hizo y hace posible, durante su administración, el acceso a una vivienda digna por parte de las familias que realmente más lo necesitan. Para conseguirlo, existen programas que se efectúan bajo lógicas habitacionales, dedicados a la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas. Me imagino contenta, ¿no? Oh, feliz, gracias, bueno, al gobernador de la Defensa, al intendente de Negrería, y también los albañiles, a Marita, también la viceintendente, estoy muy agradecido, un sueño logrado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se hizo el piso a toda la casa, y bueno, y le agradecemos al señor intendente, a todos los que han trabajado, y está muy lindo todo lo que han hecho. Le agradezco muchísimo a todos. Estoy muy contento de la señorita María, del intendente, todo lo que hicieron en el trabajo acá, estoy muy contento. Hace un trabajo completo, ¿no? Sí, todo completo, todo. Con petiso, grueso, fino. Estoy muy agradecido de todo. Dios quiera que la Virgen y la Virgen de este pueblo, que ustedes lo apoyen al intendente para que él vea que hay gente muy humilde y pobre que necesita. Y Dios quiera que sigamos adelante entre todos. Todos lo vamos a apoyar. Estoy muy agradecido, muy contento. Municipalidad de Chemical, Intendencia Daniel Elías, una ciudad pujante en pleno desarrollo. A tu madre, no sigas en el mal ejemplo. Ante el maltrato, reacciona y detente ya. Oh.
Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano. Escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Viste que desde que nacemos, todos tenemos nuestros derechos. Y a medida que vamos creciendo, vamos ganando en derechos. Sin embargo, a partir de cierta edad, mucha gente cree que los perdemos. Y no es así. Tanto vos como yo, que somos gente grande, seguimos teniendo nuestros derechos. Y entre ellos está el derecho a tomar decisiones, a elegir dónde, cómo y con quién vivir, a seguir manejando nuestro dinero, a cobrar nuestra jubilación mientras sea posible, para que nos permita vivir como mejor nos convenga, sin que otros tomen nuestras decisiones por nosotros. Deja, papá, deja que yo me ocupo, deja. Ni nos cuestionen a la hora de darnos nuestros gustos. ¿Para qué querés eso, ma? Ya estás grande. Ni nos desautoricen por nuestra edad. Vos no entendés, abuela. Digámoslo en voz alta. Soy un adulto mayor y tengo derecho a tomar mis decisiones. Porque los adultos mayores somos protagonistas de la historia, el presente y el futuro de nuestro país. Plaza San Martín se desarrolló en la jornada de hoy lo que tiene que ver con Punto Verde. ¿Qué es esto? Es algo, un sistema ecológico en el cual se trata de disgregar o de separar la basura. Elementos vidriosos, ropa. Bueno, dialogamos con Silvina Meledoro, titular de Ambiente. Esto nos dice. Buenos días a toda la teleaudiencia. Estamos lanzando la campaña de los Puntos Verdes. Que esto está organizado por la Secretaría de Ambiente y con el apoyo incondicional de nuestro intendente y la colaboración de la dirección de área, de la dirección de niñez y familia y también la coordinación de juventud. Perfecto. Y la idea es acopiar todos los residuos que tengamos dentro de nuestra casa, ya sea residuos inorgánicos, que sea plástico, vidrio, ropa que no usen, también de fuera de lo inorgánico también acopiamos pilas, cartuchos que no se usen, todo esto lo vamos a llevar al basural, excepto lo que es pilas y cartuchos, que eso tiene otro tipo de tratamiento. La idea es acopiar todo en un solo punto y llevarlo a la planta recicladora, donde ahí se le dará el tratamiento adecuado. Esto último que manifiesta, pilas y cartuchos, tiene que ver con residuos tecnológicos. ¿Ya se sabe qué hacer con esto? En realidad sí, eso tiene una disposición final que se le está dando desde la Secretaría de Ambiente de la provincia. La idea es agarrar todo tipo de residuos, los que son orgánicos, por un lado. Exacto. Que eso no entraría en la campaña verde, pero también está dentro de la selección de lo que son residuos. Nosotros lo que hacemos en estos momentos con Puntos Verdes, acopiar los residuos inorgánicos y los residuos tecnológicos. Bien. Pero no tienen el mismo tratamiento. Exacto. Lo inorgánico va a la planta recicladora y los residuos peligrosos se le da otro tipo de tratamiento. Perfecto, van a permanecer aquí durante toda la mañana y esto se va a volver a reiterar en otras semanas. Sí, esto la idea es hacerlo todos los viernes del último mes, hacerlo que las escuelas, que gracias también tenemos la participación de todas las escuelas, también se le agradece a toda la comunidad que está colaborando con esto, así que la idea es hacerlo todos los días viernes del último mes,
para facilitar, como bien dije la vez pasada, a los operadores del basural, y también es un hábito que creamos nosotros mismos en la comunidad para vivir mejor. Perfecto, esto es lo que tildamos de punto verde. Sí. Ahora le quería consultar una cosita porque hay mucha gente que pregunta el tema de la poda. Se hacen muchos desastres con la poda en distintos lugares de nuestra ciudad de Chamical. La misma gente quiere podarlo y lastiman los árboles. ¿Cómo se puede nosotros, manejar esto? Aprovechando la cámara, uh-huh, invito también a toda la comunidad. Dije en otras oportunidades que nosotros el martes 1 de julio, y ahora vuelvo a invitar de vuelta a la comunidad y a, uh-huh, todas las instituciones, el martes a las 9 de la mañana nos encontraríamos en el Salón Municipal, uh-huh, estaríamos con la segunda parte de la capacitación de la poda. Haríamos una parte teórica donde la gente se le informa y después haríamos una parte práctica donde vamos a demostrar cómo se poda un arbolito. Ah, exacto, ¿sí? Exacto. Pero como bien sabemos, por eso es interesante que se llegue la gente, porque la poda, como bien lo van a ver en el curso, hay distintos tipos de poda para distintos tipos de especies, y la idea es que se llegue la gente para que empecemos a hacer un trabajo bien, ¿no es cierto? Esto va a ser el próximo martes, entonces, la charla en el Salón Municipal. Exactamente, el martes a las 9 de la mañana en el Salón Municipal largamos con la capacitación de poda. Silvina, le deseamos éxito en esta jornada y el martes sí la vamos a comprometer para ya hablar sobre su participación de ambiente en la Feria del Libro, ¿sí? Sí, sí, también gracias también al Secretario de Cultura que nos tuvo la gentileza de invitarnos, y sí, también el día miércoles nosotros vamos a estar participando, ya lo vamos a ir informando el día martes para que la gente se llegue, y bueno, agradecerle de, como siempre, el apoyo de nuestro intendente, del municipio, de las instituciones y de la gente misma, así que estamos a disposición de todos ustedes. Mejoramientos que se están realizando a través del área de la mujer en la jornada de hoy, uno de ellos corresponde a Beatriz Villagra de Moyano. También participó de la inauguración de estos mejoramientos el ministro de Desarrollo Social de la provincia, ¿eh? Esto pasaba con la jornada de hoy con estos mejoramientos. Bueno, nos encontramos aquí en un mejoramiento habitacional que se está realizando aquí en el barrio Costa Esperanza con su beneficiaria. Buenos días, ¿y su nombre? Buenos días, Villagra Mercedes Beatriz. Bueno, coméntenos de cómo se comprende su familia, cómo está compuesta su familia, mejor dicho. Bueno, mi familia está compuesta por mi esposo, yo y 8 hijos. 8 hijos. 8, perdón. Exactamente. ¿Cómo, los mejoramientos, cómo fue lo que se le hizo aquí en su casa? Bueno, en mi caso, mi mejoramiento fue yeboque fino, grueso, pintar en la cocina, mesada, ventiluz, en el baño también, hacer otra habitación y poner unas puertas, unas ventanas. Exactamente. Bueno, me imagino contenta con más que contenta, sí, con esto. Muy agradecida al intendente, a Marita, al señor Tronchi, que ellos estuvieron ayudándome mucho, y gracias a Dios todo salió bien. Muy bien, muchísimas gracias y a seguirla disfrutando. Muchas gracias a ustedes. Otro de los mejoramientos en los cuales participó el intendente municipal y el ministro de Desarrollo Social en la casa de Nicolás Apla de Llorén. Ahí también estuvieron las cámaras y esto pasaba. Nos encontramos con Nicolás, a quien en minutitos están aquí ya todo listo para ser inaugurado este mejoramiento. ¿Cómo te va, Nicolás? Bienvenida. Bien. Contame un poquitito qué es lo que se ha hecho aquí. Bueno, lo único que tenemos era este saloncito que está acá. Uh-huh. Y bueno, me han hecho las dos piezas, lo terminé el baño, porque no estaba terminado todavía. Y le han hecho también la cosita esa para lavar los platos. Ajá. Entonces, el piso completo. Todo, ajá, piso, mis piezas, en el baño le han hecho el revestimiento, todo. ¿Cuántos son de familia, Nicolás? Son tres. ¿Tres personas? Tres personas. Perfecto. Y esto sin duda que mejora la calidad de vida. Sí, yo les agradezco todo porque, no sé, bueno, mi mamá jamás pensó que le iban a hacer esto. Bueno, tanto que han venido a ver lo que yo le iban a hacer. Y al fin y al cabo le han terminado de hacer esto. Perfecto. Recordamos que tu mami está con un problemita que no está acá en Chamical. Mariela Carreras es otra de las propietarias de este mejoramiento que le da, sin ningún tipo de duda, una mejor calidad de vida. Esto pasaba. Estamos acá en la casa de la familia Luengo y, bueno, me entregaron el mejoramiento habitacional y, bueno, le agradezco a todos porque trabajaron todos en eso, tanto las cooperativas, los chicos que vinieron a hacer la inscripción,
bueno, un programa que venía esperando desde hace mucho tiempo ya. ¿De cuánto, de cómo consta la familia? Y soy yo, mi marido, y tengo dos hijos, dos menores. Muy bien. ¿El mejoramiento en qué consta el mejoramiento que se hizo en el día de hoy? El mejoramiento consta en, bueno, en un revoque, grueso, fino, pintura, muy bonito. También me terminaron el baño, la cocina. Yo ya tenía la cocina, así que ellos me terminaron todo. Estoy muy agradecida por... Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Finalizada la entrega de mejoramientos, dialogamos con el ministro de Desarrollo Social y también con el intendente municipal, Daniel Elías. Esto pasaba. Señora, ante todo, muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, la verdad que una vez más, con familias que están muy contentas por la posibilidad de mejorar la calidad de vida, ¿no? Como todos los viernes, que no hemos puesto un objetivo de ir... de ir inaugurando algunos mejoramientos y dándole la posibilidad a la gente de que tenga un mejor vivir. Estamos trabajando con el apoyo del gobierno, con el apoyo de la gente de infraestructura, hoy con el apoyo también del ministro de Desarrollo Social, acompañándonos en estas inauguraciones. Así que estamos felices porque estamos cumpliendo el sueño de un montón de gente que necesitaba estar bien, ¿no? Ministro, de pasada hacia Milagro, pero también presenciando este importante acto. Acompañándolo al intendente, al negrito, a un amigo, y no hay mejor obra para un gobierno que es dignificar a una familia. Un mejoramiento habitacional, una erradicación de rancho, que es una política ya de Estado, y en esto ha trabajado mucho el intendente, el negrito. En esto felicitarla a la familia y también felicitarla a las cooperativas, que son tres cooperativas que están trabajando en estos mejoramientos habitacionales. Son obras magníficas, obras importantes, obras que dignifican a la familia. Bien. Intendente, esto se va a reiterar todos los viernes, te lo está manifestando usted. Si Dios quiere, en eso estamos trabajando, para que todos los viernes tengamos tres o cuatro mejoramientos, como se viene haciendo habitualmente. Bueno, Marita está trabajando a full ahí en el área de la mujer. La verdad que un muy buen trabajo. Una vez más agradecerle a las cooperativas que están a cargo de Tronchi, como todos los conocemos. Entonces, en ese sentido creo que vamos a ir dando solución a mucha gente. Y si Dios quiere, ya la semana próxima, anoche estuvimos en una reunión en Saragasta, estuvimos con el ministro de Infraestructura, donde ya vamos a estar comenzando, si Dios quiere, la semana próxima, la capilla del barrio Tiro Federal. Perfecto. En la jornada de ayer, una jornada realmente espectacular con los jóvenes, ministro. Una jornada hermosa con esta estudiantina, que es incentivar, hace que los jóvenes interactúen entre departamento y departamento, en la faz deportiva, en la faz cultural y por supuesto en el mes del mundial, alentando a nuestra selección. Y bueno, hoy ya nos estamos yendo a Milagro y traerles el saludo del gobernador y un fuerte abrazo para todos los amigos de Chamicá. Se va seleccionando la gente, por ahí yo siempre digo a la gente que hay que tener un poquito de paciencia, porque son muchas las demandas, es mucha la gente que necesita que le demos una mano, y bueno, esto va, ustedes saben cómo es la burocracia a veces gubernamental, y tenemos que ir paso a paso para ir cumpliendo con cada una de las necesidades, pero la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo de Marita, con el trabajo del grupo de trabajo que tiene ella, y con la gente que está involucrada en esta patriada que estamos haciendo a través del gobierno de la provincia, que es darle una mejor calidad de vida a la gente. Exacto. Daniel, nos preguntan, y mucha gente nos pregunta, sobre las entregas de las viviendas que se han sorteado hace poco. ¿Cuándo se van a hacer? ¿Qué conocimiento tiene? A fin de mes, si Dios quiere. Bueno, lo que se está haciendo ahora, bueno, lo primordial y lo principal que se está esperando es que se levante el paro de la gente de Edelar, para ver si se comienza a instalar con todo el tema de la iluminación. Y bueno, una vez que ya están listos, bueno, entonces a fin de mes, si Dios quiere, la gente de Edelar tiene que instalar. Lo que sí hemos visto es que ya están poniendo los postes. Sí. Falta la iluminación de la gente y bueno, que se conecte el agua y ya estarían en condiciones. Pero a fin de mes era lo estipulado ya para entregar la llave a toda la gente. Exacto. ¿Cómo está con el...? Creo que había algunos inconvenientes con el servicio de cloacas en el sector. ¿Puede ser, Daniel? Claro, cuando fue la lluvia, la inundación de los terrenos esos, algunos caños se taparon con la arena.
pero ya todo eso lo estaban solucionando. Inclusive en esta semana iba a estar llegando, la próxima semana va a estar llegando un camión para empezar a destrancar toda la cañería y bueno, dejar todo en condiciones para que la gente viva como corresponde, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que participe un miembro del gobierno provincial cada viernes en las inauguraciones? Ojalá, ¿no? Lo que pasa es que los muchachos a veces tienen mucho trabajo, pero el viernes que viene, si Dios quiere, vamos a estar con el ministro. El viernes que viene vamos a tener un acto grande en nuestro departamento, en donde vamos a estar trabajando por este proyecto político que es en el que todos pertenecemos y en el que se están haciendo todas estas cosas. Y bueno, vamos a estar un poco rindiéndole cuenta al pueblo, acompañado por ministros, por diputados, por intendentes. Y vamos a estar en Chamical, si Dios quiere, el día viernes. Creo que va a ser en el Club Barrio Argentino, donde vamos a hacer este encuentro con toda la familia. Así que, y creo que van a reivindicar el tema, el tradicional bolsón que se solía dar. Creo que van a traer los muchachos para la gente que asista, sin duda alguna. Así que, bueno, la idea es volver a reivindicar un montón de cosas políticas que se vienen viviendo y que se van a vivir en estos años, ¿no? Presidente, ministro, muchísimas gracias. Para la hora que se está emitiendo este Info 3, sin duda que ya habrán jugado, pero dialogábamos también en la jornada de hoy con Pedro Gustavo Castro, que es lo que tiene que ver con el fútbol de veteranos. También lo consultamos sobre algo que ha pasado en el deporte hace muy poquitas horas, la suspensión de Luis Suárez, el jugador uruguayo. Pedro Gustavo Castro nos informa de esta manera. Gustavo Castro, secretario general de los veteranos, esta institución que viene creciendo día a día. Se está llegando a un momento culminante en el campeonato, en el cual tiene que ver en la jornada de hoy. ¿Cómo le va? Bienvenido a Info 3. ¿Qué tal, televidencia de Info 3? Efectivamente, en la jornada de hoy está previsto la programación del fútbol de categoría Maxi Veteranos. Esto va a ser, como es habitual, en el predio de La Espiga, a partir de las 14. Primer encuentro lo harán Quilmes frente a Calamar, en la final de lo que es la zona de repechaje. Posteriormente, por el tercer y cuarto puesto de la zona de campeonato, lo harán Renta frente a Joaquín Clay, y cerrando la jornada en la gran final, la protagonizará Mechero frente al anfitrión en La Espiga, dirimiendo de esta forma el primer certamen oficial de este año 2014. Perfecto, un certamen en el cual tuvo participación permanente, ¿no? No hubo interrupciones, nada de eso. Sí, sin duda, gracias a Dios y al acompañamiento de los clubes, que por suerte tenemos en dos categorías, las que se disputan los días viernes, Maxi Veterano, y la de los días sábados, Veteranos A, con la posibilidad de incorporar otras categorías más. Bien. Y además está la posibilidad, de acuerdo a lo que ya se ha barajado en la última reunión de tabla, la incorporación de dos equipos nuevos en lo que hace la categoría Maxi Veterano. Así que eso nos llena de orgullo y satisfacción y seguramente nos permite tener el aliciente para seguir continuando en esta actividad. Este torneo finaliza en la jornada de hoy. ¿Estaría comenzando otro cuándo? Está previsto finalizar hoy. Algunos han barajado la posibilidad de hacerlo inmediatamente, otros dar un parate, teniendo en cuenta que queda alguna fecha de lo que es categoría Veteranos A, un mes aproximadamente. Y además hay otras cuestiones de fondo que queríamos analizar, puesto que, como en todos los ámbitos del fútbol, por ahí hay inconvenientes en el tema de arbitraje, por el tema de falta de un plantel habitual de árbitro, y otras cuestiones que hacen a la organización misma. Pero de todas maneras, esto lo van a decir los clubes en la próxima reunión de tabla. Castro, no puedo dejar de preguntarle, sanción a Luis Suárez de Uruguay, ¿qué le parece esta situación? Pedro, a veces las cuestiones de FIFA son con fuego cruzado. Nosotros entendemos la situación, que hoy por la tecnología se ha podido visualizar lo que ha pasado, pero también tenemos otras cuestiones que ya se han producido en distintos ámbitos de lo que es el fútbol asociado y no han tenido tipo de sanción. No con eso intento justificar la actitud de Suárez. Sí. Pero me parece un tanto drástica. Exacto. Sí, le cabría una suspensión, puesto que hoy la tecnología permite avisar otros aspectos que por ahí el árbitro o la tanda arbitral no puede ver. Pero me parece que ha sido un tanto duro con la gente de la Confederación Sudamericana. Sin duda, lo lógico hubieran sido dos partidos y nada más, ¿no? Esto hasta de echarlo de la concentración me parece una locura. Sí, por eso digo, lo drástico, a veces en algunas cuestiones como lo ve la FIFA, ¿no? ¿Argentina-Suiza seguimos? Seguro. ¿Sí? Tengo un convencimiento de que es un gran equipo, no ha brillado en todo su esplendor, sin descuidarnos y menospreciar lo que es su rival, pero creemos que vamos a seguir bien en esta instancia, en la próxima que sigue. Gustavo Castro, muchísimas gracias. A ustedes. Fue el fútbol de la Liga Cultural y Deportiva de los Llanos.
Fernando Funes nos informa qué va a pasar este fin de semana. Bueno, Fernando, coméntanos los partidos que se van a estar jugando, lo que es la sexta fecha de la aquí en la cancha de la Liga. Exactamente, el día sábado a partir de la hora 14 van a estar jugando el primer partido a las Argentinas versus Mechero y el segundo Tiro Federal versus Juventud. En tanto, el día domingo van a estar jugando Pumas versus Ferro Calle del Estado y el segundo Chamical Juniors versus Calamares, quedando libre en esta oportunidad Bayo Argentino. Los punteros de este campeonato, Ferro Calle del Estado con 10 puntos y Bayo Argentino lo sigue con 8 unidades. Exactamente, lo que es Ferro Calle del Estado, invicto también en invicto lo que... Invicto todos los partidos que ha disputado y lo más se puede, digamos, resaltar de todo esto es que no ha recibido ningún gol en contra. Exactamente. Muy bien, Fernando, ¿el horario que se van a estar disputando los partidos? A partir de la hora 14, tanto el día sábado como el día domingo. Atención, personas que están tramitando pensiones, atención porque el próximo lunes 30 se las convoca para la constancia de beneficiarios. Así lo indica la licenciada Mercedes Sancho. Estas personas son Nicolás Crescencio Garay, cuyo documento termina en 380, Juana Susana Rivero, cuyo documento termina en 409, y Alberto Nicolás Salazar, cuyo documento termina en 105. Esto es gente que está tramitando sus pensiones y se le va a entregar la constancia el próximo lunes. Más comunicados. Sí, también se solicita a las siguientes personas que deberán presentarse con carácter de urgencia en el SIC a las 17 horas el día de la fecha. Las personas son González Elizabeth, Piñones Gabriela Soledad, Abayá y Julio César, Campos Liliana del Valle, Buenamaizón María Elizabeth, González María Luisa, Bustos María Nicolasa, Gallo Norma Raquel, Acevedo Primo José, Peña Silvia Beatriz y Cornejo Valentín Víctor. Perfecto, estas personas ya para la hora de emisión de este Info 3, pero bueno, aquella persona que no haya concurrido, el lunes sin falta darse una vueltita por la zona del SIC. Vamos ahora a ver qué va a pasar con el tiempo en el país. Pomón, la escuchamos. Bienvenidos a Infoclima TV. Llegamos a este último fin de semana del mes de junio y las condiciones del tiempo continúan inestables en el norte de la región argentina, afectando especialmente la provincia de Misiones, pero sin embargo se esperan mejoras temporarias hacia el día domingo. Mientras tanto, en el resto del territorio argentino se espera nubosidad variable con un marcado descenso en temperaturas y disminución de la nubosidad también hacia el día domingo. Y como les adelantaba, hacia el norte del litoral continúan las lluvias, especialmente en la provincia de Misiones y en Formosa también. Allí las mínimas rondarían los 9, 11 y 14 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 16, 17 y 18 grados. Y hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, cielo parcialmente nublado con mínimas de entre 3 y 4 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 15 y 16 grados. Cielo despejado para La Pampa y Bahía Blanca, 2 y 4 serán los valores de la mínima y la máxima, allí alcanzarían los 16 y 17 grados. Y el ambiente que se mantiene muy frío en la zona de Mar del Plata y en Buenos Aires, con mínimas que rondarían 1 grado bajo 0 y 6 grados, y la máxima alcanzaría los 12 y 15 grados con nubosidad variable. Y para la región de Cuyo, similares condiciones en cuanto al estado del cielo, estaría completamente despejado. Allí las mínimas rondarían los 3, 4 y 5 grados y la máxima alcanzaría los 16 y 17 en horas de la tarde. Y en el noroeste argentino se espera el cielo parcialmente nublado a despejado el día domingo. Las mínimas rondarían allí los 6, 7 y 8 grados y la máxima alcanzaría los 15, 16 y 17 grados en las provincias de la precordillera. Y finalmente, en nuestra región patagónica, como siempre, el ambiente se mantiene muy frío, con vientos que continúan predominantes del sector oeste. Desde el norte hacia el centro de esta región, las mínimas rondarían los 2 y 4 grados y la máxima alcanzaría los 16, 14 y 17 grados. Y finalmente, en el punto más austral de nuestro país, continúan las lluvias, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego. Allí las mínimas rondarían los 3, 7 y 11 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 6, 13 y 15 grados en horas de la tarde. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo. Ahí con compañía de amigos, que a ver si lo puede tomar la cámara, Axel y Uriel. Muy bien, ha estado aquí presenciando la grabación del Noti, así que bueno,
ya se han quedado calladitos, se han portado muy bien, pero nos han tomado toda la Coca-Cola. Bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo en nuestra ciudad chamical? Para el día sábado tenemos una mínima de 5 y una máxima de 14, algo nublado. Para el día domingo, 14 de mínima y 12 de máxima, algo nublado. Y para el día lunes, una mínima de 14, una máxima de 12 y nubosidad variable. Muy bien, ahí estamos entonces con lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Lo vemos ahí que había azorado el señor director. Nos vamos, ¿le parece bien? Muy bien. ¿Nos volvemos a encontrar? A las 21:13 por Canal 3 de Yoja Cable. Nos han prometido que va a haber una definición de muchas, pero muchas noticias durante el fin de semana, más esta noche el programa de Lucas Moyano, nuestro tango. Así que nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿sí? ¿Con musiquita? ¿Tenemos musiquita también? Muy bien. Entonces, bueno, ¿nos vamos? Bueno. ¿Nos vamos bailando? No. Que tengan buen fin de semana, ¿eh? Hasta el lunes. Chao, Meli. Chao, Daniel. Hasta el lunes. Chao.